Bueno, y hablamos de un tema que tiene que ver con algunas leyes vigentes, que quizás son un tanto arcaicas, un tanto antiguas, deberían modificarse. Por lo pronto, hay un libro que está varado en la aduana, que no puede salir de allí desde hace días. El título del libro es Índice de Libertad Económica, porque contiene mapas. Y aparentemente, por una antigua legislación que todavía está vigente, cada libro que tenga un mapa tiene que ser autorizado por el Instituto Geográfico Militar. La burocracia volvió a ser de las suyas. Esta vez, trabando el ingreso al país de un libro que todavía espera en la aduana. Se trata del Índice de Libertad Económica, un informe de la Fundación Heritage que ubica a la Argentina en el puesto 114. En Internet se puede acceder a él en forma gratuita, que iba a ser presentado en público de manera simultánea en varios países del mundo. Pero aquí no pudo ser. Debido a que su interior figuran mapas, requiere ser autorizado por el Instituto Geográfico Militar. Desde hace 3 semanas, los ejemplares están varados y los economistas de la Fundación consideran a este incidente como un ejemplo claro de por qué, cuando miden la libertad económica, nos ubican en esa rezagada posición.